Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre os digo, según a la hora que me veáis, te os saludo aquí desde Cocina Casera con Miguelito. Hoy vamos a hacer lagrimitas de pollo. Vamos a trocear dos pechugas de pollo, las he tenido el día anterior en el zumo de limón, un poquito de perejil y ajito picado con su sal. La dejamos macerando toda la noche. El día siguiente, ahora lo que vamos a hacer, ya como tiene su sal, tiene su limón, tiene su ajito, tiene su perejil, la vamos a pasar por harina, huevo y pan rallado. Y a la freidora. In situ, lo vamos a hacer directo. Vamos harinando y una vez que tengamos harina, aquí mismo quitamos el exceso de harina, y la vamos pasando al huevito. Así todas. Quitando exceso de harina y al huevito. Una vez que la hayamos emborrizado bien en huevo, pasamos al pan rallado. Escurrimos el pan rallado, freidora, 180 grados, a esperar que se nos dore. Bien colocadita, vamos haciendo. Vamos por ella. Bueno, ya como vemos está subiendo arriba, nos da señas de que ya está eso. Preparamos una bandejita donde la vayamos a utilizar con un poquito de absorbente. Y seguimos con la siguiente. Bueno, pues listo. Mirad, qué bandeja de lagrimita de pollo he sacado con una con la pechuga de un pollo, vaya. Que ya os digo, lo podéis dejar aliñado el día anterior. Ajo, perejil, limón y un poquito de sal. Y si no, pues lo hacéis 3 horas antes. Lo hacéis por la mañana o vale para el mediodía. Lo hacéis al mediodía el aliño o vale para por la noche. ¿Vale? Mirad, qué bandejita. Rica, rica de la haya. Oh. Y el pollo tremendo, tremendo, vaya, tremendo. Cuenta. Oh, madre mía. Qué bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado y que lo hagáis. Hasta otra. Adiós.